porque hablamos de la política neoliberal de 36 años y del fracaso del neoliberalismo o neoporfirismo. Fracaso para el pueblo, ¿no? No para las minorías que quisieran seguir saqueando a México y explotando, oprimiendo al pueblo. Pero se piensa que el daño lo hicieron nada más en lo económico, no en lo social, que también dañaron. No, en todo, en lo educativo. No, ¿vieron lo que declara Aguilar Camín? Donde dice que están ellos a favor de una candidata, todos los que supuestamente son de la comunidad cultural, porque ellos se apropian, cosa que afortunadamente no es cierta. Ellos pertenecen a un grupo. Sí, era el grupo dominante. Eran los más influyentes. Aguilar Camín, Krause y Castañeda, desde Salinas. Y ahora, con gran nostalgia de aquellos tiempos. Porque primero empiezan, ¿no?, a hacerle el cuento de que está en riesgo la democracia. Hay una concentración de poder, hay una dictadura o dicta blanda. No hay libertades. Se persigue, se impide la libertad de expresión. Todo lo contrario, todo lo que antes no se hacía. Porque se respeta la libertad, hay democracia real. No es simulación. Nunca habían insultado tanto al presidente, siempre lo he dicho. Nunca los medios habían estado tan agresivos en contra del presidente como ahora, desde los tiempos del presidente Madero. Pero bueno, empiezan con eso, ¿no? Está en riesgo la democracia, cuidado con el totalitarismo, cuidado con el mesianismo, el caciquismo. No creen, sí lo saben, pero no les conviene internalizar y expresar. Que yo termino en 4 meses y me jubilo. No, no les cabe eso a la cabeza. Entonces empiezan a hablar de todo eso. Bueno, hasta de mis vínculos con la delincuencia organizada. 20 minutos después. Entonces, ya ahora, pues, en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado. Ya dice Aguilar Camín, antes nos apapachaban. Por eso estamos ahora apoyando una candidatura. Sí les apapachamos nosotros. Pero este quiere más apapacho.